83 personas perdieron la vida durante este fin de semana en la capital y los estados Zulia y Carabobo. Gustavo Gómez Morón nos dice que solo en la Gran Caracas fueron 54. Héctor Enrique Olivares Paraguán consiguió la muerte el domingo a las 3 de la mañana. Estaba junto a otros jóvenes en una fiesta en el barrio El Cercado de la carretera vieja Caracas-Guarenas, cuando de pronto tres sujetos armados pasaron frente al lugar y dispararon contra los presentes. Parece que temprano como que se había formado un problema con uno de ellos, pero no fue lo de la fiesta, según tengo entendido, fue en otro sector y bueno, pero los muchachos andaban por ahí buscándolo. A quien ellos le dieran la gana para dispararle, pues. Y en ese momento estaba mi hijo en la puerta parado y dispararon hacia la fiesta y le agarraron, le dieron el tiro a la altura del toro. El padre de la víctima contó cómo su hijo tuvo que ser trasladado a varios hospitales porque a esa hora no había médicos en el hospital de Guarenas para atenderlo. Esta es la segunda vez que el señor Olivares se enfrenta con la muerte violenta de un hijo. En 2006 mataron a tiros a otro de sus hijos de tan solo 22 años. Ya han dos hijos que me han matado y bueno, mira, ese dolor no queda a nosotros los padres, a los padres que nos queda ese dolor, a la familia, a los amigos, ni a los compas, a nadie, ese dolor que deja uno para toda la vida. Algún llamado, mire, rotundo, al ministro a Taray Chami, mira, que se aboque a esto, vale, a la lámpara que está desatada. Según cifras extraoficiales, en el mes de julio, 469 personas perdieron la vida de manera violenta solo en el área metropolitana de Caracas. El homicidio sigue siendo la principal causa de estas muertes. Gustavo Gómez Morón, Noticiero Venevisión.